Capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero él respondiendo dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te sostendrán, no sea que tu pie tropiece en piedra». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, «Todo esto te daré, si postrándote me adoras». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él servirás». El diablo entonces le dejó, que aquí ángeles vinieron y le servían. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció». Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán.